Teacher, no se oye. Ahí no me oye? Ya, ya te oigo. Ah, teacher. ok. Excelente. Perfecto. ¿Cómo les fue? Ahora el Día de Muertos. Bien, bien. Excelente. Sí, se estuvieron cuidando en casita. Sí, señor. Si ¿Sí se estuvieron cuidando en casita, respetaron la sana distancia. Muy bien. Sí. Excelente. Van encendiendo su cámara, por favor. Ya está aquí Alejandrita, Dana. A ver si prenden su cámara. Muy bien, Marifer. Excelente. Déjenme ver quién más está por acá. Good morning. Arisbet. Sí. Perfect. Good morning. Arisbet. Santi Navarro, puedes encender tu Good cámara? Morning. Good morning. ¿Quién está por acá? Dominique, por favor. Jimena. Uh -huh. Good morning, teacher. Good morning, Jimena. Good morning. Ok, muy bien. Vamos poniendo nuestro celular o tableta o la compu. en un lugar fijo, por favor, que no se mueva. Porque si no, nos mareamos así. Ok, vale. Good morning. ¿Quién más está por acá? Jacobo, me parece. Si puedes encender tu cámara, por favor. Y hay un dispositivo. Ah, es Bianca. Hello, Bianca. Good morning. Welcome. Ok. A ver, Dana, ¿te acuerdas algo de la clase pasada, de hace ocho días? Sí. A ver, ¿de qué te acuerdas? Llevamos dos clases, este, platicando de esas frases. ¿Te acuerdas no. cuáles son? Vimos como, vimos un video en donde un niño estaba pidiendo le cosas a su mamá. Exacto. Con my have. Eh, I have. Can, 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 ha, can, can I have. I met, can I have. Ajá. Hay otra que se, se oye casi igual. Es could I have. Could I have. Ajá. Can I have, could I have. Eh, y una clase antes vimos I need, I want, I like. ¿Sí? Perfecto. El día de hoy vamos a seguir con esas frasecitas. Ajá, Dominique y Santi pueden encender su cámara, por favor. Es que te he dicho, no sé por qué, pero tengo un problema con mi cámara. Aquí me parece que está prendida, pero no se prende. Oh. Bueno, a ver, vele checando. Algo está pasando. Ándale, Dominique. No me la apagues, Dominique. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Y antes, antes de que se me olvide, les recuerdo que la siguiente semana tenemos examen. It's an English exam. Sí, vamos a hacer un examen, un pequeño examen, ya para la primera evaluación de inglés. Entonces... Aquí está la primer parte del día de hoy. En su cuaderno, con su lápiz, por favor, vamos a anotar el título. Y dice así: el título del día de hoy es Can You Let Me Your Things? ¿Me puedes prestar tus cosas? Vamos a seguir un poquito con lo que habíamos estado platicando ya dos clases, esta es la tercera clase ya con esta cerramos este tema para hacer la evaluación. Can you lend me your things? ¿Y qué significa esta pregunta? Bueno, significa me puedes prestar tus cosas. Ese es el título del día de hoy. Y bueno, ya nuestra compañerita Dana nos estuvo recordando, ¿no? Cómo pedimos prestadas las cosas. Podemos ocupar: Could I have? Could I have? May I have? I need. I want. I'd like. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con algunas de esas expresiones, pero ahora sí vamos a practicar un poquito, ¿no? Con el vocabulario también que ya hemos estado viendo y que ustedes ya vieron desde uh, desde desde que estaban chiquititos, desde primer año, cosas que ustedes luego piden prestadas en la escuela cuando se les olvida su regla, sus tijeras, su resistol. Eh, una pluma un lápiz una goma este también las vamos a recordar con algunas frutas de las que vimos el día bueno más bien la semana pasada no como un plátano una manzana unas uvas unas galletas a ver si ahorita se acuerdan cómo se dicen todas esas palabras que les acabo de decir entonces empezamos nada más van a notar lo que yo les vaya diciendo eh esto de que les aparece ahorita, no, eso no lo anote. A ver, dice aquí, la primera expresión, can you? ¿Qué significa eso de can you? Bueno, eso significa, puedes. Y aquí les puse un ejemplo: can you lend me some colors, please? ¿Me puedes prestar algunos colores, por favor? Y yo te puedo contestar: yes, of course. Sí, por supuesto. Aquí hay otra pregunta donde estoy ocupando can you. Pero ya no es can you let me? Ahora es can you help me, please? ¿Me puedes ayudar, por favor? Y ya ustedes me pueden contestar. Yes, I can. Sí, sí puedo. Ahí está un ejemplo con el can you. A ver, seguimos. Aquí está otra. Esta otra pregunta es con: Can I have? Esta no la anoten. Ahorita yo les digo lo que van a anotar. Can I have? ¿Me puedes dar? Y ya le ponen lo que ustedes quieran pedir, ¿no? Aquí les puse un ejemplo: Can I have a pencil, please? ¿Me puedes dar un lápiz, por favor? Y te pueden contestar: Sure, here you have. Claro, aquí tienes. Y ya siempre decimos thank you. Gracias. El segundo ejemplo, vamos a imaginarnos que está haciendo mucho calor. Ahorita está haciendo frío, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que está haciendo mucho, mucho calor. Y yo digo, I'm thirsty. Tengo sed. Y les hago la pregunta: ¿Can I have a glass of water, please? ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Y ya ustedes me pueden contestar. Yes, here you have. Sí, aquí tienes. Oh, thank you. Oh, gracias. Esta es otra forma de utilizar esta pregunta. Can I? Y esta es otra más. Esta es la tercera forma. Can I borrow? ¿Puedo tomar prestado? Oh, ¿Me prestas? ¿Can I borrow? Y le pones lo que tú quieras que te presten, ¿no? Ejemplo. Example. ¿Can I borrow a pencil? Sharpener, please. ¿Puedo tomar prestado un sacapuntas, por favor? ¿O oh, me prestas un sacapuntas, por favor? Yes. Just. Just take care of it, please. Sí, solo con cuidado, por favor. Recuerden que el Sharpener. Que el sacapuntas y el trae una navajita, entonces hay que tener cuidado. Yes, thank you. Sí, muchas gracias. Aquí está otro ejemplo. Can I borrow a sweater, please? ¿Puedo tomar prestado un suéter, por favor? Y ya ustedes me contestan. Here you have. Aquí tienes. Thank you. Y la última es otra pregunta un poquito más diferente. Dice, where is? ¿Dónde está? A veces no encontramos las cosas y por eso las pedimos prestadas, ¿no? Entonces en inglés, ¿dónde está? La hacemos de la siguiente manera. Where is? Where is? Ejemplo. Where is my notebook? ¿Dónde está mi cuaderno? Where is my notebook? Y ya, yo les puedo contestar: Your notebook is on the desk. Tu cuaderno está sobre la mesa, sobre el escritorio. Thank you so much. Te agradezco mucho. A veces no encontramos las cosas, ¿no? Y las tenemos ahí a la mano. Where is my pencil? ¿No? Me preguntan, ¿dónde está mi lápiz? Y luego lo traen aquí en la mano. Ah, your pencil is in your hand. Oh, yes, teacher. Here, here is my pencil. ¿No? A veces se nos olvidan. A mí me ha pasado que luego digo, ¿Where are my glasses? ¿Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? ¿Where are my glasses? Y aquí los traigo puestos. ¿no? <laughs> y yo pensando que los he perdido. Ok. Ahora sí me van a ayudar. Esta sí la van a anotar, por favor. La de color verde. Con su ejemplo. Y vamos a ver si recuerdan el vocabulario que ya vimos. La semana pasada y las otras clases. Valeria. Maestro, ¿escribimos lo que dice ahí con color? Sí, todo, todo esto que está aquí. En lo que Valeria me ayuda a, a completar esta pregunta. Aquí en los puntitos vas a poner esta palabra. An y el nombre de esta imagen. ¿Ok? A ver, vas, vale. Hazme la pregunta. Con yo. Can you let me, please? Ah, te faltó lo de acá abajo. Aquí en los puntitos vas a poner an, ¿y qué es esta imagen? Vale, ¿qué es? Apple. Apple, an apple. Entonces vas a decir así, vale. Can you let me an apple, please? A ver, vas otra vez. One, two, three. Can you let me an Apple, please. Excelente. Y si yo te digo, here you have. ¿Tú qué me contestas? Hmm. Me vas a dar las gracias. Thank you. Ok, you're welcome. Ahí está. Ya nos lo dijo, vale. ¿Me puedes pre prestar.? Una manzana, por favor. Can you let me an apple? Eso es lo que significa esta pregunta. Anótenla, por favor, en su cuaderno. Can you let me an apple, please? Can you let me an apple, please? Vamos a ver tres ejemplos, pero nada más copien el primero para que se acuerden qué es lo que significa. Can you let me an apple, please? ¿Me puedes prestar una manzana, por favor? La siguiente pregunta me va a ayudar Bianca a contestarla. Bueno, más bien a hacerla. Y ya yo le voy a contestar. ¿Lista, Bianca? Sí, teacher. Ok, ahí va. One, two, sí. three. Can you let me este, ¿cómo se dice lápiz? Pencil. Pencil. Can you let me a uh, pencil please? Yes. Here you have. ¿Y qué me contestas? Este. Me das las gracias. Thank you. You're welcome. Perfecto. ahí está. Esta ya no la ya no la anoten. Y aquí Bianca okay. me acaba de pedir prestado un lápiz. Can you lend me a pencil, please? ¿Me puedes prestar un lápiz, por favor? Y ya le dije sí. Aquí tienes. Yes, here you have. Y ella me da las gracias. Thank you. Y ya le contesto. You're welcome. La siguiente. dime. Nada más la primera. Si ¿Sí, anotaste la primera, la de la manzana, esta. Sí. Okay, esta ya no. ¿Por, porque es lo mismo. Can you let me? ¿Sí, Dime. Es que anoté esa, la de can you let me and uh, 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 pencil please, ya la anoté. Ok, no hay ningún problema. Sigue, Alejandra Rangel. ¿Lista, Alejandrita? Ready. Teacher. Ok, a yes. ver, Vas What Can is? you lend me I, notebook, please? Yes Can you lend me a notebook, please? Y yo te digo, here you have ¿Qué me contestas? Thank you You're welcome Ahí está Ahora, ¿qué me está pidiendo prestado esta, esta Alejandrita? ¿Qué me pidió? Un cuaderno Ajá, Un cuaderno Un cuaderno y ya yo le dije, sí, aquí tienes. Y ya me, me dijo, gracias. Y ya le dije, de nada. You're welcome. La siguiente, ¿sí la van a anotar? Esta es la siguiente. Anotamos en el cuaderno. Take, take notes on your notebook. Can I have a banana, please? Can I have a banana, please? ¿Me puedes dar.? Un plátano, por favor. Can I have a banana, please? Hagan el dibujito también. Así ponen: Can I have, los puntitos, coma, please, signo de interrogación. Y abajito le ponen: A, y dibujamos el platanito. A banana. Can I have a banana, please? ¿Y qué significa? ¿Me puedes dar un plátano, por favor? Y ya yo te puedo decir, Yes, of course. Claro que sí. Y ya tú me dices, thank you. Y yo te digo, you're welcome. De nada. Arisbeth. estás por ahí, Arisbeth? Ok. ¿Me ayudas con la siguiente? Sí. Ok. ¿Lista? ¿Ready? Go. Sí. Ok, a ver si te acuerdas de estas. A ver, hazme la pregunta. ¿Me ha estas son ¿qué son? Sí, si sí, las ves. Sí, galletas. Excelente. Galletas se dice cookies. Entonces, fíjate, vas a decir Can I have cookies, please? A ver, repite. Sí, me oyes, Arisbeth. Mm, ya no encuentro a Arisbeth. A ver, dime, dime, hazme la pregunta. Muy bien, Dominique. Can I have cookies, please? Y yo te digo, yes, of course. Claro que sí. Y tú qué me contestas? Thank you. You're welcome. De nada. Muy bien. Sí se acordaron de esta de las galletas. La siguiente es para nuestra queridísima compañera Jimena. La siguiente ya no la anoten, ¿ok? Ya no la anoten. ¿Te acuerdas cómo se dicen uvas en inglés? Do you remember how do you say uvas in English? I no. Sure. No remember, ¿ok? Te voy a ayudar. Grapes. Grapes. A ver, hazme la pregunta. Teacher, I have grapes, please. Of course. Thank you. You're welcome. ¿Me hablabas, Dana? Sí, teacher. Es que tengo una duda. También teníamos que anotar la de cookies. No, nada más la primera. La de okay, la teacher. banana. Y la segunda este... de cookies es la misma, mira. Can I have? Y es la misma de cookies. Y también esta de las uvas. Can I have? También es la okay, misma. teacher. You're welcome. Tenía esa duda. No te preocupes. Thank you. En su cuaderno, entonces ya llevan el título y dos preguntas. ¿Ok? Vamos con la tercera. La tercera, si la anotan, por favor. Es la que sigue. Esta. ¿Can I borrow an eraser, please? ¿Can I borrow an eraser, please? Esta es la tercera pregunta. Y estoy preguntando: ¿Me puedes prestar una goma, por favor? ¿Can I borrow an eraser, please? Y sus compañeritos en el salón les dicen: Oh, yes, here you have. Claro que sí, aquí tienes. Ya contestan. Thank you very much. You're welcome. Teacher. Deme ¿Cómo se dice goma en inglés? Eraser. Eraser. Te lo dicto. Ya se saben el, alf el alfabeto. Te lo voy a dictar en inglés. Listo. Es i e R. A. S. E. R. Eraser. ¿Me puedes prestar una goma, por favor? Más cuando estamos haciendo examen, ¿no? Oh, can I borrow an eraser, please? Y ya ahí están como locos y ya sus compañeros les prestan. Yes, here you have. Aquí tienes. Y ya le dicen a ustedes. Thank you very much. You're welcome, les contestan, ¿no? Excelente. Jacobo, ayúdame con la siguiente. Las, las otras dos que vienen, no las anoten. Uh, que soy bueno para servir. Gracias, Jacobo. ¿Me ayudas a hacerme esta pregunta? Blue stick. A ver, vas. Pídeme prestado blue stick. Can I borrow blue stick, please? Yes, here you have. Thank you. You're welcome. Ahí está. ¿Se fijaron? ¿Qué me está pidiendo Jacobo? Me está pidiendo prestado. Un Resistó un prit. Porque a lo mejor tiene que pegar algo en su libro, en su cuaderno. Y se le olvidó o no lo encuentra. Y ya le dije, sí, aquí tienes. Y ya el muy educado me dijo, gracias. Le dije, de nada. Can I borrow blue stick, please? Ok. La siguiente, Santi Navarro. Ayúdame con la siguiente pregunta. Can I borrow um, ¿Cómo se dice tijeras? Scissors. ¿Cómo? Scissors. Can I borrow scissors, please? Yes, of course. Thank you. You're welcome. Ok. Ahora Santi me pidió unas tijeras. ¿Me puede prestar unas tijeras, por favor? Y ya le dije, claro, aquí tienes. Ya me contestó, gracias. Le dije, de nada. Vamos con la última pregunta. Cuando no encontramos las cosas y estamos así, ¿dónde, dónde está, dónde está, dónde está? A ver, Dana, hazme esta pregunta. Sí, pero ¿cómo se dice pluma en inglés? ¿Me ¿No puedes decir, por favor, Ajá. teacher? Pluma in English is... Pen. ¿Where is my pen? Ok. Your pen Where is, is in pen? your backpack. ¿En dónde está mi pluma? ¿Where is my pen? Y ya te dije, ah, tu pluma está en tu mochila. ¿Y qué? ¿Esa, na esa pregunta la anotamos. Ajá. Esta sería la número cuatro. Number four. ¿Where is my pen? pen le pusimos aquí en dónde está mi pluma que no la encuentro y ya la maestra va a dictar el teacher va a dictar where is my pen en dónde está mi pluma que ya va a dictar el maestro where is my pen cómo se dice pluma pen a ver se las dicto Pi, I, N. Pen. What is my pen? ¿Dónde está mi pluma? Ok. Sigue. La siguiente, Marifer. ¿Estás ahí, Marifer? Sí. Ok, Marifer. La siguiente pregunta es para ti. A ver, me vas a preguntar dónde está tu regla. Regla se dice Ese. ruler. ¿Cuál es? mi ruler? Yes. ¿Where is my ruler? Y yo te digo, your ruler is on your desk. Tu regla Then, está uh, sobre la mesa. You're welcome. La siguiente pregunta es para Jime. Me vas a preguntar dónde está tu sacapuntas. Sacapuntas se dice sharpener. Sharpener. Where is mi sharpener? Yes. Where is my sharpener? Y le voy a decir que está en su mochila. Your sharpener is in your backpack. Está en tu mochila. Thank you. You're welcome. Muy bien. Esta es la actividad de esta semana. Repasamos las cuatro preguntas. Tres para pedir algo y uno para decir dónde están nuestras cosas. Entonces. Empezamos. Aquí la actividad es unir las preguntas con los objetos, el vocabulario que vimos. Van a poner el número del dibujito o la imagen en la línea que le corresponda. Entonces empezamos con Dana. A ver, Dana. Lee, lee la primera pregunta y me dices qué número es. En inglés, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o 12. A ver, dime la primera. Can you let, lend me an apple, please? Number 12? 12. 12. Seguimos con Bianca. 12. Yes, Bianca. Lee la segunda. Puedes leer la segunda. Sí, este can y have a banana please? Number N nine. Yes, excellent. Next. Dominic, La tercera. Tengo que anotar los números. A ver, Dominique, la tercera. Borrow, um, eraser, ok, number. Quiero eraser. Eraser. ¿No te acuerdas? De hecho, me preguntaste que cómo se escribía. Y Razer. ¿Qué número es? One, two, three. ¿Cuál? No te oigo. Rey. Muy bien. La siguiente, Alejandra. Yes, teacher. Ajá. Where is Pen? Yes, number. Eight. ¿La número ocho, esta? Sí. Where is my pen? No. Uh, pen, Pen. Ajá, Pen. Where is my pen? Eleven. La once, eleven. Tampoco. Yo, 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 yo. A ver, dime cuál es esa, where is my pen? Así. Number C. Es. así es. ¿Dónde está I mi pluma? Where is my pen? my pen, dónde está mi pluma? A ver, Santi Navarro, seguimos. Can you let me a Can you let me a pencil, please? Number 11. eleven. ¿Me puedes prestar un lápiz, por favor? Valeria, siguiente. Next. an ice cream cookie please. Ajá, number. Cookies. 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 No? No. A ver. ¿Quién me ayuda? Vale, este, ¿quién me ayuda? Eh, dice Bianca. ¿Cuál Bianca? Eight. Eight is the number 8 Era. Sí, ¿Me vi, puedes vi. dar, me puedes dar unas galletas, por favor, Alejandra? Sigue. Next. Next. Can sí. we stick, please? Glue stick. Ajá. Number. A ver, déjalo busco. Can I borrow five? number five? Excellent. Can I borrow glue stick, please? ¿Me puedes prestar resistol, por favor? Jimena, next. Where is my ruler? Where is my ruler? Number. Two. Number two. Ruler es regla. Así es, Jimena. Muy bien. Valeria, siguiente. Can you lend me a uh, notebook, please? Notebook. Number ten. Ten. Excellent, Alejandrita. Next. Ya yeah, voy. Can worry borrow by rubber? Right Estamos aquí. Can I have rippers, please? Ajá. Grapes. Can I have grapes, please? We check quieres, grapes? Ya que era las uvas. Ah. Número. Seven. Yes. number seven. Seguimos con Jacobo. ¿Sí está por ahí Jacobo? Déjeme ver. Ya no lo veo a Jacobo. Creo que ya salió. A ver, Dana. Esperen, cuatro. Sí, teacher. Vamos en la... Okay la penultima can I borrow can I borrow Caesar please number es, es, number five Cuatro, creo que. Four. Ay, number four. four. Bianca, la Ay, última. Se me trago la lengua. <laughs> no te preocupes. Ya, yeah, teacher. Ok, Bianca, la última. Where is. Where is sharpen? Yes, where is my sharpener? One, number one. It's the number one, excellent. Ahí quedó. Eso es lo que van a hacer esta semana, chicos. Ajá. Muy bien. Algunos ya tienen la hoja, entonces ya ya lo pudieron hacer de una vez. Es esta hoja. Se llama Can you lend me your things? Me puedes prestar tus cosas? Y van a poner el número de los objetos en las preguntas que les corresponda, ¿ok? Esa es la actividad de esta semana. Le toman una foto y la envían en su classroom y estudian porque la próxima semana tenemos examen. Pero está fácil, pero está fácil. Voy a agarrar, fíjense lo que voy a hacer. Les voy a dar una pista, así como las pistas de Blue, de Blue Clues. Voy a agarrar una pregunta de... Ya vimos como nueve actividades, creo deben de tener en su cuaderno. No me acuerdo bien ahorita de ustedes de cuarto año, ¿cuántas actividades Yo hicimos? No todas me faltan dos porque dos, ¿Sí, día, dos me se, se a me tiempo tiempo el tiempo cuaderno. Tiempo. Entonces no se preocupen. Si no las tienen en su classroom vienen vienen todas las actividades. Miren, les voy a compartir para que para que me entiendan cómo lo voy a hacer. Fíjense bien, ¿eh? Para que digan, para que no digan, ah, el teacher es muy malvado y no me explicó de qué iba a venir el examen. No se preocupen. De su classroom, ajá, de su classroom, este, van a ver. Déjenme que abra mi classroom. Y ahorita las contamos para que vean cuántas actividades hicimos. Este, en toda esta primera evaluación, para que vean, creo, si no mal lo recuerdo, son nueve, pero ahorita vemos, ahorita las contamos. Y por ahí me dijo Dominique, es que yo ya perdí mi cuaderno. Ah, no te preocupes, Dominique, no las he borrado, todas están aquí. Si tú te metes a tu classroom, ve. Aquí tenemos todas las actividades. La primera actividad fue esta. La portada y una actividad que dice hello. Hello, hello. Una canción de hello, hello y unas preguntas. Esa es la primera. Vamos contando. Esa es la uno. La segunda es The Next Weekend. Esta. Lo que vas a hacer la próxima semana cuando vimos Going To. Esa es la segunda. La tercera es... Seguimos practicando con going to. What are you going to do? Esa es la tercera. La cuarta es esta. Tell me how you feel. Dime cómo te sientes. Ahí vimos unos emojis y uno, unas caritas que si eras happy, eh, worried, uh -huh, scared. Esa es la cuarta. Luego, common expressions. Unas frases comunes que ocupamos. La de can I help you? Don't worry. ¿Sí? Del emoji que se iba a la playa y que este, perdía su pelota. Esa es la cinco. Sí, me no acuerdo. Luego vimos advertisements, los anuncios. Vimos cómo hacer un anuncio para vender un producto. Esa es la seis. Después vimos desires and needs. ¿Cómo expresamos necesidad o deseos? Esa es la siete. Seven. Después, how to ask for something. ¿Cómo podemos pedir las cosas? Esa es la 8. Y la de hoy, Can You Let Me Your Things? Es la 9. Son nueve actividades. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer en el examen. En el examen. Voy a agarrar una pregunta de cada actividad. Van a ser 10 preguntas. Entonces. ¿No? Entonces, como son 10 preguntas y son nada más 9 actividades las que tenemos ahí en el plazo, pues nada más este, voy a agarrar de alguna, voy a agarrar dos preguntas y de las demás una. ¿Ok? Entonces lo único que tienen que hacer es repasar. Repasar las hojas que tienen en su cuaderno. Y ya. ¿Ok? Bueno, nos despedimos. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. It's time to say goodbye. Cuídense y yes estudien. Take care. Bye.